Hola a todos, soy Johanef y bienvenidos a mi canal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. En el video del día de hoy tenemos una invitada que es... ¡Hola! ¡Mi hermana! Les estoy dejando por mis redes sociales, como son Facebook o Instagram, que el video del día de hoy trataría sobre el tag de la hermana. Les pedí que me dejaran distintas preguntas que quisieran que nosotros las respondiéramos. Así que, ¡comencemos! ¡Tag de la hermana! Primera pregunta. ¿Quién es el mayor? ¡Ta, ta, ta, ta! Él. Yo tengo en estos momentos 18 años y ella tiene... 17. ¿16? Tiene 17 años. Tengo 17 años, para 18. Segunda pregunta. ¿Tienen algún sobrenombre o apodo? No. No tenemos ningún sobrenombre. Pero él siempre va a ser el idiota. Y ella siempre va a ser chichón de piso. Tercera pregunta. ¿Discusión o pelea memorable? Una vez estábamos en el cuarto discutiendo, gritándonos el uno al otro, donde supuestamente ella empezaba a decir que era Super Saiyajin fase 1, fase 2 y fase 3, y que a más fase era mucho más peleona. Ay, me van a decir que no. Al final empezamos a ir a pelear y yo le estaba ganando y para callarme se quitó una chancla y se dio mal así como si fuera un cuchillo contra la puerta para callarme. Yo la pelea o discusión que me acuerdo memorable es que cuando éramos chiquitos mi papá y mi mamá se iban a hacer mercado y nos dejaban encerrados juntos, ¿sí? Entonces dejamos los Power Rangers. Yo era siempre la mala, no sé por qué, y yo siempre era un Power Ranger. Y repasa y resulta que empezamos a pelear y empezamos a discutir y bueno, a ver quién ganaba y se cayó la cama. Y cuando llegó mi mamá, nos pegó desde los regaños, como así, que se no podía jugar ahí y bla, bla, bla. Pero entonces nos tocó ayudar a poner la cama porque se cayó todo. Cuarta pregunta. ¿Cuál es su recuerdo favorito juntos? yo tengo uno. Cuando a mí siempre me ha dado miedo dormir sola, entonces yo tenía mi propia cama, por así decirlo, y él también. Pero me obligaban a dormir sola y yo no podía, y me ponía a llorar, y él me gritaba como, Tatiana, ¿estás bien? Y yo, no, es horrible. Y entonces él bajaba y me iba y me cuidaba y me subía con los muñecos y me tapaba y me decía, todo va a estar bien, el coco no te va a comer, y me daba poquitos hasta que yo me dormía. El mío era que cuando estábamos en la anterior casa, cuando éramos más chiquitos, teníamos un lote grande donde teníamos perros, gallinas y gatos. O sea, teníamos muchas mascotas. Teníamos como una finca. Sí, una granja ahí. Entonces teníamos unos perritos que tenían hijitas a todo momento. Y nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos por los perros y hacíamos camas en el piso. Y nos acostábamos en el piso con los perritos porque no podíamos tenerlos en la cama. Serán como ocho perros por cada cama, entonces era una cosita como así. Sí, eran muy lindos, eran muy chiquititos. Como los perros que salen en el papel higiénico de Scott, ese perro. Quinta pregunta. Algo que hagan juntos. Normalmente estamos cocinando juntos, un ejemplo, mientras que yo voy pelando, digamos, el tomate, la cebolla, él va lavando la loza, o la vez pasada se puso a ver Sin Tetas No Hay Paraíso, mientras que yo estaba cocinando y me gritaba, la cogieron, no sé qué. Y también hay veces cuando yo llego y quiero bailar o me emociono, nos ponemos a practicar los dos en el cuarto. Ay, movimiento la cadera. Te bailamos de todo en el cuarto. Sexta pregunta. ¿Quién es el más lindo? Yo. No, eso es algo obvio que soy yo. No, yo. O sea, ¿ven ese pechito? Sí, un poco así. O sea, la verdad, no creo que yo sea el más lindo, pero obviamente soy yo. Pero entonces les puedes dejar en la cajita de los comentarios al quién es el más lindo, ¿sí él o yo? Pero antes de que lo hagan, les voy a dejar una foto por ahí de ella en pijama o... Y se van a dar de cuenta y van a decidir quién es el más lindo así. No. Next. Séptima pregunta. ¿Alguna vez te ha gustado un amigo o amiga suyo? No, nunca me ha gustado ninguna amiga de mi hermana. Y... viceversa, tampoco. Los amigos de Joan son como... no son mi tipo, me gustan como gorditos. Pero... yo me acuerdo, voy a dar una anécdota aquí. Cuando yo cumplí 15 años, se vinieron a dormir mis amigas después de la fiesta, ¿sí? Súper casual. Y mi hermanito divino, hermoso, con una amiga mía, estaban arrunchados ahí como en un rincón de la cama y los dos ahí como, ay, sí, no sé qué. Y ahí la manilla alumbra bajo la oscuridad y se me metieron debajo las cobijas. Es que para ver cómo la manilla alumbra. O sea, me tocó como madre, ay, autoritaria. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué están haciendo? No, no, no.
Es que eso fue porque, digamos, mi cama es grande y teníamos que todos acostarnos en esa cama. Éramos como 5 personas y dijeron que el hombre tenía que estar en la mitad de las mujeres. Y ¡Ay, no! O sea, yo era el único hombre, entonces pues yo iba a dormir en medio de mi hermana y las 3 amigas de ella. Entonces mi mamá llegó y dijo que no, que yo iba a dormir en una esquinita por seguridad. Entonces como yo no me hablaba con 2 amigas de ella, pues con la que mejor me llevaba se hizo al lado mío y ella tenía una manilla que alumbra. Entonces nos tapamos y ella la metió bajo la cobija y pues como todo estaba oscuro, era lo único que se veía era la manilla. Y por fuera ellos pensaban que estábamos haciendo otra cosa. Ajá, octava pregunta. ¿Quién es más competitivo? Sí, ella es más competitiva. No, o sea, esta mierita es muy competitiva. No, o sea, detesto perder. O sea, sí, tengo que ganar en todo. O sea, el que haga más bullas y toca hacer más bullas lo hago. O un ejemplo, una anécdota. Es Nintendo 64. Ay, en eso sí. O sea, en eso ustedes quieren ver. O sea, ya vean cómo se puso la. O sea, es que yo no acepto perder. O sea, siempre quieres tener el primer puesto. Uno por lo menos va a ir ganando y saca un caparazón y le pega y él gana. Que digamos, no. O sea, ya me acostumbré siempre a ganar en Nintendo 64. Y pues siempre les doy como esa oportunidad de que ellas se adelanten y cuando van a ganar, ¡pum! Vencerlas y ganar yo. O sea, como dejar que se confíen y yo ganar. Yo me acuerdo que una vez que estábamos jugando Nintendo 64, que estábamos solo los dos, estábamos ahí en el cuarto y preciso yo me iba a ganar. Digamos que estaba ahí, línea de meta y acá venía yo así de toda potencia y este estúpido me tiró caparazón y perdí y él sí ganó, o sea, por unos segundos. No, pero lo más chistoso fue que cuando yo gané, ella se puso toda brava, punto de control, saltó encima de la cama y cayó encima del Nintendo 64. O sea, la consola casi falleció. Casi. Lo bueno es que en juegos y ese tipo de cosas sí somos competitivos entre los dos. Pero en la vida sí nos apoyamos mucho y en eso sí como que estamos unidos. Pasamos juntos. Una buena pregunta. ¿Quién es el más celoso? Mi primo. Mi hermana. Sí. Mi hermana es muy celosa conmigo, no le gusta que yo esté con nadie. O sea, si yo salgo con una chica, sea amigas de ella, amigas mías o personas que aún conozco, empieza, cuando yo llego empieza. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Comieron? ¿Hablar? O sea, necesito saber de todo. Sí, es muy chismosa en ese sentido. Pero, o sea, es que yo lo cuido, o sea, es que uno, hay mucha vida. Ah, es mucha sobreprotección. Pero en sí, yo soy como más celosa, pero él es como protector. Entonces, digamos, si yo salgo con mi novio, entonces está ahí como, ¡ay! Y me la llega temprano. ¿Y qué hicieron? Y al inicio como que no la aceptaba, pero entonces ya como que ya llevamos mucho tiempo, entonces es como, ¡ay, bueno! Es que el novio llegó cuando yo no estaba, o sea, yo me fui de viaje, me fui a Santa Marta, o sea, fue un viaje como de 2 semanas, y cuando yo volví, yo ya tenía novio. Eso fue como que la dejé sola por un tiempo y ¡pum! Llegó él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.